Nuestro hermano para traer la palabra. Dios te bendiga, hermano. Dios le bendiga a todos. Buenas noches. ¿Cómo está el pueblo de Dios de Empalme? Dale un fuerte aplauso a Jesucristo en esta hora. Alaba al Dios del cielo. Gloria al Señor. Es un honor para un servidor estar aquí con ustedes en la bella ciudad de Empalme. Gloria a Dios. ¿Cuántos creen que Empalme está en el mapa de Dios? Gloria al Señor. Gloria a Dios. Doy gracias a Dios. Vengo de la ciudad de Tijuana. Soy pastor del Centro Familiar Cristiano Viña Nueva en la ciudad de Tijuana. Gloria a Dios. Y pues ya tenemos algunos años predicando el evangelio en diferentes ciudades, diferentes lugares. Mi nombre es Miguel Arellano, como ya lo escucharon, soy hijo de Ramón Arellano Félix. Hace algunos años Dios me alcanzó, soy piloto aviador. Estuve en ese mundo del narcotráfico, pero un día Dios en su misericordia se acordó de mí, metió su mano al mismo infierno y de ahí me sacó. Siendo la tercera fuerza de inteligencia más grande de la organización criminal Arellano Félix, recibí algunos impactos de bala y ante una crisis de salud tremenda en la ciudad de Tijuana, me hablaron del amor de Cristo. Fui condenado a algunos años de prisión en la ciudad de Puente Grande, Jalisco, donde el Señor trató conmigo y desde esa fecha en adelante decidí entregarle mi vida a Dios, decidí entregarle mi alma a Cristo. Ahora soy un pastor que llevo el evangelio a diferentes partes del mundo. Gloria al Señor. Y yo declaro que en esta noche la gloria del Señor se va a mover en la ciudad de Empalme. Declaro que el universo cae a la tierra. Alaba la gloria de Dios, iglesia. Glorifique a Dios. ¡Aleluya! ¡Hay poder en Cristo! ¡Santo! ¡Santo! Dios bendiga a todos los hermanos que se encuentran aquí. Hace unos días el Señor me tuvo en Hermosillo, Sonora, en el CUM. Donde el CUM reventó el CUM, estuvimos el Teatro de la Sauceda, muchos milagros. Pero el 2009 ya pasó. Yo declaro que el 2010 la gloria de Dios se mueve por todo México. La gloria del Señor se mueve por todo el estado de Sonora. Yo declaro esta tierra, tierra de avivamiento, tierra de bendición, tierra de la gloria de Dios. Alguien alabe a Dios en esta noche. Oh, gloria a su nombre. Dios bendiga a todas las iglesias. Dios bendiga a todos los hermanos. Santo. Sin más preámbulos, vamos a la palabra. Vamos a la palabra. Vamos allá a Timoteo. Segunda de Timoteo. A la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 1. Los que traigan Biblias. Gloria al Señor. Algo grande va a pasar en esta noche. Timoteo. Segunda de Timoteo. Capítulo 3, verso 1. Póngase de pie el pueblo. Gloria al Señor. Dice la bendita palabra de Dios a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Gloria al Señor. Dile al que está a tu lado, prepárate. Prepárate. Prepárate para lo que viene, dile. Yo quiero invitar a un grande amigo mío, a Ramón Guirado. ¿Dónde está? Ramón, por favor, ven y ora por el mensaje. A pedirle que Dios me use y usted pídale a Dios que Dios sea hablando en esta noche. Ok, vamos a orar por este mensaje. Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret,
En este momento, papito lindo, extiende tu mano, Señor. Mientras tu siervo, papito lindo, esté predicando tu palabra, extiende tu mano y se hagan milagros, prodigios, sanidades, portentos, maravillas. Señor, haya salvación, Señor. Descienda, Señor, en este lugar, Señor. Tu chequina, tu gloria, Señor. Milagros creativos, Padre. Haces de este lugar, Padre. Usa tu siervo, papito lindo, en este momento, Señor. Yo desato una unción sobre tu siervo, Señor, de milagros, de prodigio, de sanidades, en el poderoso nombre de Jesucristo, y proclamo liberación, proclamo sanidad, proclamo, Señor, tu gloria descendiendo en este lugar, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria al Señor. Puede sentarse. Yo le voy a pedir que abra su corazón y abra su mente. Están sucediendo cosas tremendas en estos últimos tiempos. Lo que el apóstol Pablo predicó en la palabra cuando le envía la carta a Timoteo, estaba refiriéndose a estos últimos tiempos, hermanos queridos. Estamos viviendo unos tiempos tan peligrosos en estos últimos días. Gloria al Señor, donde la violencia ha ido de menor a mayor. Donde ahorita los jóvenes ya no se tientan el alma para asesinar a una persona. Hay un caos y no podemos cerrar nuestros ojos a la realidad, lo que está aconteciendo hoy en estos últimos días. Pero hay algo que tiene poder, hay algo que puede transformar la vida. Hay algo que puede hacer la diferencia en Empalme, Sonora, y es la poderosa palabra de Dios. Alguien alabe a Cristo en esta hora. Dale un fuerte aplauso al Señor Jesucristo, iglesia. Aleluya. Dios es grande, Dios es poderoso. Están sucediendo lo que está profetizado. Lo que está en la palabra está aconteciendo. Es tiempo que la gente empiece a reflexionar. Es tiempo que nosotros como padres le dediquemos tiempo a nuestros hijos, a nuestros jóvenes. Nos llevamos perdiendo el tiempo en otras cosas que no edifican y no nos damos cuenta qué rumbo está tomando nuestra familia. Los sueños de los jóvenes están siendo truncados. Los sueños de los universitarios ya no terminan su carrera. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque los padres son unos irresponsables. Yo en esta hora estoy parado aquí como un profeta de Dios, como un pastor, como un ministro, para traerte este mensaje. Estamos viviendo tiempos peligrosos. Es tiempo que la iglesia reaccione. Es tiempo que el ser humano reaccione. Alguien alabe a Dios en esta noche. Dale un fuerte aplauso a Jesucristo. Aleluya. ¡Aleluya! Mire, mi hermano, yo estuve involucrado en el mundo del narcotráfico, pero un día yo le dije a Ramón Arellano, ¿sabes qué, Ramón? Antes de un regalo, soy propietario de algunos hoteles en México, y un día yo le dije a Ramón Arellano, ¿sabes qué, Ramón? Antes de un regalo, antes de un Mercedes Benz, antes de un hotel, antes de una escritura o de una propiedad, yo te necesito a ti. Hay muchos padres perdiendo el tiempo en los vicios. Hay muchos padres perdiendo el tiempo en el trabajo, pero no le han dedicado a lo más valioso, no le han dedicado tiempo a lo más valioso, que es tu familia. Alguien alabe la gloria de Dios en esta noche. Dale un fuerte aplauso a Jesucristo. No le hemos dedicado amor a nuestra familia. Nos hemos olvidado de los principios. Nos hemos olvidado de nuestra responsabilidad.
A ti te estoy hablando en esta noche. A ti, padre, a ti, madre. Usted tiene una responsabilidad como padre. Usted tiene una responsabilidad como madre. Usted es maestra. Usted es la cabeza del hogar. Alguien alabe la gloria del Señor en esta noche. Dale un fuerte aplauso a Jesucristo. Estamos viviendo esos tiempos peligrosos hoy en estos últimos tiempos, mi hermano. Yo le digo porque yo viví en ese mundo. Es un mundo de engaño. ¿Cuántos jóvenes hoy queriendo conocer la droga, queriendo conocer los vicios, si supieran qué camino tan negro, tan sucio? Hace algunos días yo estuve en el norte del país, en Tijuana. Allá hay un pueblo llamado Tecate. En ese pueblo procesan una cerveza muy conocida. Entonces, ahí hay un compadre mío. Ahí hay un compadre mío trabajando en aquellos tiempos. Yo estaba más perdido que el diablo. Le dice, compadre, al gerente de la Tecate. Y me dice, compadre, quiero mostrarte algo. Y yo llegué y, ¿qué me quieres mostrar? Quiero mostrarte cómo se procesa la cerveza. Quiero mostrarte unas fotos. Entonces yo entré a su oficina y ¿sabe lo que me mostró? Cuando están procesando la cerveza, los trabajadores están haciendo pipí ahí. Y eso es lo que sale al mercado. Es el orín del diablo lo que se toma la gente. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Hasta dónde hemos llegado? Estamos viviendo tiempos peligrosos, pero hay alguien que sobrepasa todo entendimiento, el amor y la gracia de Dios. Alguien alabe la gloria del Señor. Empieza a declarar la palabra del Evangelio de Jesús sobre tu vida, sobre tu casa, sobre tu descendencia, sobre tu familia. Reacciona, hermano. Ay, ¿por qué crees que me ponen bien loco? Me dijo mi compadre, mira Miguel, después que toman la cerveza, al otro día amanecen con la bocina apestosa, oliendo a miados. De veras. ¿Hasta dónde hemos llegado? En México ya aprobaron la ley que se puede casar hombre con hombre. ¿Se imagina yo dándole un beso al hermano? Tremendo eso. Tremendo eso. Hasta ahí hemos caído hoy. ¿Y la iglesia qué hace? La iglesia callada. ¿Y la iglesia qué hace? Con la boca cerrada. Desata una palabra de poder. Defiende tu ciudad. Defiende tu pueblo. Somos los encabezados de los pueblos nosotros. Alguien alabe a Cristo. Dale un fuerte aplauso al Señor en esta noche. Como cristianos tenemos responsabilidades. Dios me va a demandar a mí, gloria al Señor, por México, pero a ti te va a demandar por Empalme, a ti te va a demandar por tu familia. Alguien alabe la gloria del Señor en esta noche. Dale un fuerte aplauso a Jesucristo. ¡Ay, ay, ay, ay! Es tiempo que se firme un carácter de cristiano. Es tiempo que se firme un carácter de siervo de Dios. Siempre se la llevan llorando, lamentándose por todo. La Biblia dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No hay barrera que tú no puedas tumbar. Dice la palabra que Él va delante de nosotros como poderoso gigante. Alguien alabe la gloria del Señor en esta noche. Dale un fuerte aplauso a Jesucristo.
Yo tuve una persecución tan tremenda cuando yo me hice cristiano. A mí me persiguió la mafia del norte. Me persiguió una organización hasta el grado de asesinar a mi familia. Me decían, deja de predicar, Miguel, y vuélvete a la mafia. Yo volé droga desde Colombia a los de Estados Unidos, a Texas. Como decimos en el mundo, metí jale de frontera a frontera. Pero ¿sabe qué? Cuando yo le entregué mi vida a Cristo, todo cambió. Fui perseguido. Me quitaron mis propiedades. Me quitaron mis casas, pero yo dije, no dejo a Cristo, porque en Cristo he encontrado la paz. He encontrado lo que en el mundo no pude encontrar. Alguien alabe la gloria de Dios y no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Alguien alabe la gloria del Señor. Y el diablo me decía, Miguel, voy a acabar contigo. Miguel, voy a acabar con tu carrera. Le dije, diablo, tú no me puedes hacer nada, porque en mi vida vive Cristo. Porque es más poderoso el que está contigo que el que está en el mundo. No le temas a ningún demonio. Gloria al Señor. Ahorita los infiernos están reventando. Alguien alabe la gloria de Dios en esta hora. Dale un fuerte aplauso a Jesucristo. El Señor nos ha dado autoridad, poder y dominio propio. Santo, pasé un proceso tremendo en mi vida. Pasé un proceso terrible en mi vida, convertido a Cristo. Pero esta paz que ahora siento no la cambio por nada. Hace 5 años, hermano, cuando llegué a la casa, venía yo de dar una campaña. Porque yo desde que le entregué mi vida a Cristo, yo le dije ni una vuelta atrás. Hay tanta gente que me critica y me dice, si supieran por dónde ha pasado uno, yo creo que no se atrevieran a decir nada. Bola de gente embustera, chismosa, que habla y que dice, gloria al Señor, aleluya. Pero una cosa sí te digo, que solamente yo sé por dónde he pasado. Mira, mi hermano, cuando llegué a la casa, mi esposa estaba tirado con 3 balazos en el pecho y 1 en la cabeza. Y salí corriendo desesperado a ver al cuarto de la niña. Cuando volteo y veo en la mesa una mancha de sangre que había, mi niña estaba cortada en pedacitos. Entonces yo caí a tierra y le dije, Señor, Dios quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Alguien alabe la gloria del Señor. Dale un fuerte aplauso a Jesucristo. Alaba, alaba, alaba. Esa es la palabra. Ese es el evangelio. Tremendo esto. Me quedé tirado, llorándole al Señor. Pasó un proceso como de 6 meses. Y el Señor me dijo, ve y predícale a esa persona. Le dije, Señor, tú sabes que yo no siento predicarle. Yo lo que sentí era matarlo. Soy un ser humano. Pero si tú me ayudas, papá, yo voy. Y le dije, si tú me ayudas, Señor, yo doy ese paso. Proceso de 6 meses. Tirado. ¿Sabes? No comía. Después de haber tenido una vida sin amor. Porque yo nunca recibí una fe, el afecto de mi padre. Para mí, mi padre fue un héroe. Yo lo amé tanto. Yo estaba dispuesto a dar mi vida por la de él. Porque a un padre, aunque sea lo peor, a un padre se le ama. Pero también el niño demanda amor de su padre. Hay padres irresponsables, aún metidos en las iglesias. Hay padres irresponsables. Hay bola de cristianos que nomás son cristianos, entre comillas, que son cristianos nomás los domingos. Gloria al Señor, si tú me estás escuchando, entrégale tu vida a Cristo.
Ya deja de estar jugando. Con el evangelio no se puede jugar. Con el nombre de Cristo no se puede jugar. Es algo serio el evangelio. Yo eso comprendí. Una persecución terrible que tuve, mi hermano. Me vengo a dar una campaña a Mexicali, Baja California. Estuve en la Plaza de Toros Calafia. Mi hermano Francisco Valenzuela. Estuvimos dando una cruzada evangelística. La gloria de Dios se movió tremendamente. Le ha arrebatado más de 90 mil almas al diablo. Le he predicado a más de 13 millones de personas. Gloria a su nombre, aleluya. He visto la gloria de Dios en diferentes países, en diferentes ciudades. No sería un gran predicador, pero estoy apasionado por el evangelio. Estoy apasionado por Dios. Mucha gente quiere hacer algo para Dios y quiere terminar, gloria al Señor, una escuela, un instituto. Es bueno eso, prepararse. Pero cuando el hombre se apasiona, el hombre se enamora de Dios, Dios lo respalda, lo llena de su Espíritu Santo. No necesitas ser el mejor predicador. Levántate en el nombre de Jesucristo. La Biblia dice que nuestras armas no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortaleza. Alguien alabe la gloria del Señor. Tú eres grande en las manos de Dios. Después de esa cruzada, me agarraron en la Rumorosa. Me agarraron 4 camionetas de sicarios. Y me agarraron, me quitaron la ropa y me dijeron: Miguel, tenemos en el radio al patrón. Patrón Benjamín Arellano. Así búsquenlo por el internet. Ahí sale. Y me hablaba y me decía: Miguel, vuelve otra vez, hijo. Me habló con autoridad, le dije: no puedo. Yo tengo otro cartel y está en el reino de los cielos, allá arriba. Yo tengo otro jefe, está allá arriba. ¿Sabe por qué estoy predicando esto? Porque aquí hay muchos criticones que decían: ay, no es el Arellano, ay, no es ese, hasta los mismos cristianos. Bola de gente embustera, chismosa, que le interesa más el nombre de una persona. El nombre grande es el de Jesucristo. El nombre poderoso es el de Jesucristo. Alguien alabe la gloria del Señor. Miguel es como ustedes. Aleluya. Gente incrédula que no cree que Dios puede transformar las vidas. Esto les va para que se alivianen. ¿Cuántos alaban al Señor? Ahora ya no solo las mujeres son mitoteras, hasta los hombres. Sí. Y los hombres son más que las mujeres ahora. Tremendo esto. Es una recordadita que le doy. Cuando me dice: hey, Miguel, vuelve otra vez, hijo. Le digo: no puedo. He aceptado a Jesucristo y yo no cambio a Cristo por nada. Entonces me metieron a un cuarto oscuro. Prendieron la luz, hermano, y agarraron un buffer y me empezaron a quitar la punta de los dedos. Y me decían: tienes que volver al narcotráfico. Le digo: yo no vuelvo porque he conocido a Jesucristo. Alguien alabe la gloria del Señor. Alguien glorifique a Dios. El evangelio de Cristo es poderoso. Verdaderamente Cristo cambia y transforma las vidas. Dios es real, Dios existe. Pero hay mucha gente sin vergüenza que dice que yo no puedo cambiar. Y los hombres son los más gallinas. Los hombres son los más maricones. Que se la llevan llorar, que yo no puedo dejar el vicio. Bola de gente sin vergüenza, que no puede reaccionar
Yo estuve hundido en los vicios. Yo me cansé de los vicios. Yo me cansé de la corrupción. Yo me cansé de la droga. Yo me cansé del vino. Me cansé de todo y decía, habrá algo que me pueda cambiar la vida. Hay narcotraficantes que quieren escuchar una palabra de la iglesia. Alguien alabe a Dios. Hay sicarios que están cansados, que necesitan escuchar tu voz. Tremendo eso. Yo deseaba cambiar. Yo anhelaba que alguien me dijera, hay una vida diferente. Pero ¿qué ha pasado con los cristianos de hoy? Ya no queremos predicar, ya no queremos hablar de Cristo. Y a ti te estoy hablando, iglesia. A usted le estoy hablando, iglesia. Somos cristianos nomás de nombre. Un verdadero cristiano, un verdadero adorador en las buenas y en las malas, sigue adelante. Un verdadero adorador, no importa que venga de la lluvia, no importa que vengan los ríos, no importa que vengan los problemas, el verdadero adorador, el verdadero cristiano dice, conmigo camina Jesucristo, con Cristo yo camino seguro. El gozo del Señor es mi fortaleza. Nunca anda pensando de una manera cobarde. Aliviánese y alabe la gloria de Dios en esta noche. Empezaron a quitar los dedos. Por eso tuve que pasar para ser predicador. Por eso tuve que vivir. Y estoy dispuesto a vivir eso y más. Y si me matan de aquí, me voy al cielo. No me importa. Alguien alabe la gloria del Señor. ¡Gloria! ¡Gloria a Dios! He visitado grandes ciudades. El año pasado estuve en Cancún ante 28 mil personas en el estadio Beto Ávila. Estuve en la Arena Monterrey. ¡Gloria al Señor! Ante más de 20 mil personas. Estuve en el auditorio del pueblo de Durango, cerca de 10 mil personas. Estuve en el Teatro de la Sauceda en Hermosillo. Y el Señor hizo retumbar el estadio de La Paz, el auditorio de allá de San José del Cabo, Mazatlán, Sinaloa, el Teodoro Mariscal. Gloria al Señor, aleluya. Y yo creo que Empalme Sonora va a ser visitado por la gloria de Dios. Yo creo que Empalme Sonora se levanta un avivamiento. Se levantan hombres y mujeres. Alguien alabe al Señor en esta noche. Empezaron a quitar los dedos con una maquinaria que se llama buffer. Es un disco que da vuelta. Yo miraba la sangre y los pedazos de hueso que molían. Algo terrible. Eso tuve que vivir. Por ahí tuve que pasar. Los cristianos de hoy con cualquier cosa andan llorando. Bola de gente chillona. Necesita ponerse en la brecha del Señor. Alguien alabe a Cristo en esta noche. Te estoy hablando a ti, iglesia. Alaba a Dios. Ahora por cualquier cosa andan corriendo. Por cualquier cosa andan llorando. Yo he escuchado muchos hermanos que, ay hermano, me siento solo. Que Dios ya se murió, le dijo que. Ay hermana, me siento sola. Hola de viejas lloronas. Agárrese de la mano de Dios. Dice la Biblia, caerán mil y diez mil, mas a ti no llegarán. Alguien alabe a Dios en esta noche. Dale un fuerte aplauso a Jesucristo. Tus enemigos van a caer. ¡Ay, ay, ay, ay! Esto está bueno y sabroso.
Y si quieres criticarme, critíquenme. Mucha gente me critica. Gloria al Señor. Pero yo tengo que hablarte la palabra. Tengo que predicarte. Hay mucha gente que ya es que yo no puedo dejar la droga, pedazo de baquetón. Métete con Dios y verás que todo se puede. El apóstol Pablo dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Alaba a Dios, iglesia. Me volaron los primeros dedos. Me empezaron a arrancar las uñas. Después agarraron una barra de fierro. Me pusieron el tobillo. Escuche bien, el tobillo sobre una piedra. Y empezaron a molerme los huesos. Con un marro me agarraban. ¡Pah! Y con otro con la barra y otro con el marro. Y me decían, vuelve al mundo del narcotráfico. Me pusieron un radio y le dije, no, he conocido a Jesucristo. He conocido el Evangelio. He conocido el dulce amor de Dios y esto no se compara con nada. Soy feliz en Cristo. Vivo feliz en el Señor. Después me empezaron a barrenar los huesos con taladro. Me dejaron los pies inservibles. Me dijeron, si tú no predicas y si tú no te vienes al narcotráfico, no vas a poder caminar en toda tu vida. Me empezaron a meter los taladros. Traigo agujeros por todos lados en los pies. De estos agujeros traigo 3 en cada nalga. Me quitaron un pedazo de carne así, mirad. Una tortura terrible. Entonces yo me empecé a arrastrar hacia la carretera con el cuerpo inservible. Me empecé a arrastrar hacia la carretera. He estado en miles de eventos y en ninguno han llegado los sicarios. El diablo respeta donde está Dios. Escucha el nombre de Dios y tiembla. Los que se presentan cada rato en mi campaña son brujos, y aquí hay 2. Brujos cochinos, y ya se han convertido a Cristo varios. Hay poder en el Señor. Y hoy va a acontecer algo grande en este lugar. Me empecé a arrastrar. ¿Y sabe qué era lo que pasaba por mi mente? Cuando bajé a la carretera que me agarre un carro. Entonces escuché la voz de Dios que me dijo, era necesario que pasaras por este proceso. Me dejaron inservible. Y cuando llegué a la carretera, ¿sabe quién pasaba por ahí? Un pastor cristiano. Y se paró y me dijo, muchacho, y empecé a gritar y le dije, no te preocupes, soy pastor. Y me dice, yo también. Y me llevó un pastor de Chula Vista. Y me empezó a curar. Ese día, a mí me prendieron fuego, hermano. Me prendieron fuego por predicar el Evangelio, por hablar de Cristo. Entonces el diablo me dijo, te he dejado en la ruina, Miguel. No te vas a poder levantar. Fui restaurado. En una campaña de mi hermano Gigi Ávila, el Señor me hizo caminar nuevamente. Me arrastraba. Amo a ese viejito, Dios lo usó. En una campaña de mi hermano Gigi dijo, alguien está aquí con este nombre y me llamó por mi nombre y dice que pase al frente. Y alguien le dijo, no puede pasar, y me pasaron en peso. De ese día yo me levanté caminando, y no solo camino, puedo correr, puedo gritar, puedo saltar para la gloria de Dios. Alguien alabe a Cristo.
Jesucristo es real. Jesucristo cambia las vidas. Mi madre había conocido a Jesús. Mi madre oraba por mí todas las noches. Mi madre ungía mi ropa con aceite de oliva cuando yo salía a la calle. Ungía mis botas vaqueras con aceite de oliva. Ungía mi carro cada vez que yo salía. Una vez la encontré ungiendo una arma que yo tenía. Desde que me encasquilló nunca pude matar a nadie con esa arma. Así de poderoso es el Señor. Mi madre siempre reclamaba y decía: ahí viene mi pastor, ahí viene el siervo de Dios, ahí viene un evangelista. Estaba más perdido que el diablo, pero mi madre declaraba la palabra poderosa de Jesucristo. En vez de estar llorando por tus hijos, ponte a declarar, ponte a hablar palabra de Dios y vas a ver el poder de Dios. Activa el mensaje de Jesucristo en tu familia. Tremendo esto. Me convertí a Cristo. Un día hizo efecto la oración. Un día hizo efecto la palabra. La palabra de Dios es poderosa. La palabra de Dios es verdad. Y el diablo me dijo: Miguel, estás arruinado. Miguel, tú ya no puedes levantarte. Entonces una hermana coreana me dijo: Miguel, tú necesitas prepararte. Y me envió a Los Ángeles, California. Estudié en una universidad, se llama Cristo para las Naciones. Y de ahí salí con mi cédula de pastor y me mandan a Tijuana. Otra vez a Tijuana, donde yo no quería volver. Hoy Dios me ha levantado. Hoy Dios me ha bendecido. Hoy Dios me ha prosperado. Gloria al Señor. Hoy, hermano, no le envidio nada a un narcotraficante, porque Dios me ha bendecido, me ha suplido. He ido a los lugares más remotos a predicar la palabra. Acabo de hacer una gira por Chiapas, por Oaxaca, mi hermano, donde allá te ofrendan con vacas, burras, te dan de ofrenda, pero la gente es dadivosa. Gloria al Señor, aleluya. Me ha llevado el Señor a las montañas a predicar. A mí me da lo mismo predicar en una cruzada que en una montaña. Lo importante es que las almas se salven. Lo importante es que las almas vengan a Cristo, que reconozcan que hay un Cristo poderoso que cambia y transforma la vida. Alguien alabe a Dios en esta noche. Jesús te ama. Jesús te ama. Amada persona que viene por primera vez, Jesús te ama. Joven que viene por primera vez, Jesús te ama. Yo sé que hay muchas personas que vinieron porque supieron que iba a estar aquí Miguel Arellano. Pero aquí está Jesús, quiere cambiar tu vida. Aquí está Jesús, quiere cambiarte y transformarte. Tú no naciste para fracasar. Tú puedes levantarte todavía. Si tu familia no te cree, Dios te cree. Hay mucha gente que ya no cree en los drogadictos. Hay mucha gente que ya no cree en las personas que tienen vicios. Pero déjame decirte que Jesucristo todavía te está esperando. Jesús te ama. Cuando yo me entregué a Cristo, cuando yo le entregué mi vida a Cristo, mi vida estaba llena de odio, de rencor, de resentimiento. Nunca había yo recibido un afecto de mi padre. Si hay algo que destruye una vida, si hay algo que destruye la vida de un joven, es que no se sienta amado. Es que no lo aprecie nadie. Pero déjame decirte que si tu familia no te ama, que hay alguien que te ama, se llama Jesús. Condenado en un penal. Ni todo el dinero que tenía me pudo sacar de aquel penal.
Pero ahí me encontré con un hermano que me predicaba el evangelio. Ahí me encontré con un, le apodaban el Chori, era un enano, era un enano. Todos los días me hablaba del amor de Cristo y me decía: Miguel, Cristo te ama. Era la única palabra que yo escuchaba todos los días en el penal. Era el saludo que aquel hombre me daba. Qué tremendo, hermano. Llegó el grado, hermano, que aquella persona, ya estaba yo cansado de que me predicara del evangelio. Le quité la lengua, le mandé a quitar la lengua. Agarró papeles y los escribió con esa misma palabra diciéndome que Cristo me amaba y las pegó pues en la pared de mi celda donde yo estaba prisionero. Y un día, era una madrugada, yo recuerdo eran las 2:30 de la mañana, cuando yo le dije: Jesús, si tú eres real, Señor, si tú existes, por favor, ayúdame, hazme un paro, yo no puedo más. Vendía droga, metía vicio a la prisión, ahí estaba conmigo el Güero Palma. Pagaba yo 100,000 pesos, fíjese, para tener la plaza de aquel penal. Traía una bola de sicarios conmigo. Aquella noche yo le entregué mi vida a Jesucristo. A que era mucho el orgullo que había dentro de mí. Yo no aceptaba que nadie me hablara del evangelio. Estaba lleno de soberbia y de orgullo. Pero esa noche yo estuve prisionero en un penal, hermano. Ese penal es subterráneo, no te permiten ver el sol. Es subterráneo, bajo la tierra. Yo estuve enterrado bajo la tierra durante un año, no, sin poder mirar el sol. Pero ese día que yo clamé al Señor, al otro día me sacaron para afuera a la intemperie y al mes me dijeron: Señor Miguel Arellano, está usted en libertad. Yo le dije a Dios: si tú eres real, sácame y yo voy a predicar tu palabra. Yo tengo un pacto con Dios. Así venga lo que venga, así vengan los infiernos, vengan los demonios, venga quien venga, yo no paro de predicar el evangelio. Alguien alabe la gloria de Dios. Dios te está esperando en esta noche. Dios te anda buscando en esta noche. Hermano querido, amada visita, tú que te encuentras, tú que has querido cambiar y no has podido cambiar, tú que has querido dejar los vicios y no has podido, Dios te da una oportunidad. La Biblia dice: venid todos los que estáis trabajados y cargados, que yo los haré descansar. ¿Cuántos vienen por primera vez en esta noche? Levante su mano. Yo tengo un regalo para usted que venga por primera vez a un servicio. Levante su mano. Oh, Dios los bendiga. Oh, Dios los bendiga. Ahora los que levantaron la mano, yo les voy a pedir que se pongan de pie, porque quiero verlos. Que el Señor les bendiga. Dios les bendiga al caballero. Dios le bendiga a la dama, Dios lo bendiga. Ahora yo le voy a pedir que se encaminen hacia el frente. Jesús les ama. Jesús te ama. Jesús te ama. Dios bendiga a la dama que viene pasando. Dios bendiga al caballero que viene pasando. Dios bendiga por allá. Jesús te ama. Jesús te ama. Jesús te ama. Por allá atrás hay otras personas que necesitan pasar. Dios le bendiga. Jesús le ama. Oh, Dios le bendiga, Jesús le ama. Yo creo que tú necesitas pasar al frente. Jesús te ama. Dios quiere ayudarte. Oh, Dios bendiga al caballero que viene. Dios bendiga al varón que viene con la dama. Dios lo bendiga. Dios le bendiga, Dios lo bendiga. Los que vienen por primera vez, yo tengo un regalo para ustedes. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Jesús te ama. Jesús te ama. Yo le voy a pedir,
Si hay alguien que quiere aceptar a Cristo en su corazón, pásele. Y si hay alguien que viene por una sanidad y no conoce a Cristo, también le voy a pedir que pase. Oh, Dios le bendiga. Oh, Dios le bendiga. Dios le bendiga. Jesús te ama en esta noche. En esta noche, Dios está aquí. Él te anda buscando, Él te conoce. Él conoce tus problemas. Dios le bendiga a la dama. Dios lo bendiga. Yo creo que hay gente que necesita pasar. Dios bendiga al varón que viene allá. Dios lo bendiga al caballero. Dios te bendiga. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Yo creo que hoy es la noche de oportunidad. Yo creo que hoy es la noche de salvación. Yo creo que hoy es la noche que Dios preparó para tu vida. El mañana no lo tenemos asegurado. Pásale, amada persona, amada visita, que vienes por primera vez. Oh, Dios lo bendiga. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Mientras la gente sigue pasando, siga pasando, siga pasando. Jesús le ama. Jesús le ama. Jesús le ama. Jesús le ama. Diablo, suelta las vidas en el nombre de Jesús. Satanás, a ti te ordeno, suelta las vidas en el nombre de Jesucristo. Dios les bendiga. Hay personas que necesitan oración. Hay personas que necesitan pasar. Personas que vienen por primera vez. Yo te invito, levántate y ponte de pie. Yo quiero bendecir tu vida. Hoy es la noche de salvación. Hoy es la noche que Dios preparó para ti. Hoy es la noche que Dios te está esperando. Dios bendiga al caballero que viene pasando. Que no te dé vergüenza. Que no te dé vergüenza. Un día yo tuve que hacer esta oración. Un día yo tuve que llegar a los pies de Cristo. Dios lo bendiga. Gracias por traerme esas cajas. Oh, Dios bendiga a la señorita que viene pasando. Yo voy a invitar a los pastores que me acompañan. Al hermano Manuel, al hermano Raimundo, al hermano Víctor, a Ramón Guirado, por favor, pásenle. Voy a regalar algunos. Dios me ha traído de tan lejos para bendecir tu vida. Tú que estás cansado, tú que no puedes con tus hijos, tú que tienes tantos problemas, tú que has querido cambiar, madre, tú que has tenido problemas en tu matrimonio, pareja, matrimonio, pásenle. Jesús les ama en esta noche. Dios es bueno. Dios es bueno. Hay fiesta en los cielos. Hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Dios bendiga, Dios bendiga, Dios bendiga. Hay personas que siguen pasando. Una vez estaba predicando en Venezuela. Estaba predicando. De repente, había en una casa, estaban pasando por la televisión La Cruzada. Y estaba un homosexual mirándose en un espejo. Y miró su vida, que había sido una vida vergonzosa. Su vida había sido una vida sucia. Empezó a reflejar el dolor. Y agarró, quebró el espejo. Y se iba a quitar la vida. De repente, cuando volteé hacia atrás y estaba viendo La Cruzada. Y yo estaba diciendo que Cristo le amaba. Aquel hombre salió corriendo. Y se dio cita en La Cruzada. Dios le cambió y le transformó la vida. Hoy es un predicador que predica el evangelio en su país. El Señor tiene su familia, tiene dos hijos. Es mi gran amigo. Dios bendiga a las personas que han pasado. Por ahí atrás hay amigos, hay amigas que necesitan pasar. Dios bendiga a la señorita, Dios lo bendiga. Mi grupo favorito son ustedes.
Por ustedes he venido desde tan lejos. Dios les ama. ¿Les gustaría aceptar a Cristo en su corazón? ¿Les gustaría tener un amigo como Jesucristo? Señor, los estaba esperando. Yo no les predico ninguna religión. A mí la religión no me pudo cambiar. A mí me pudo cambiar Jesucristo. A ese Cristo les predico. A ese Cristo glorioso les vengo a predicar en esta noche. Si ya no hay nadie más, yo voy a contar hasta 10. Si tú no conoces a Cristo, si tú eres caído, esta es la noche de restaurarte también. Voy a invitar a mi hermano Manuelito, por ahí está también. Manuel Parada. Gloria a Dios. Los pastores. Ahora yo voy a orar por ustedes. Voy a contar hasta 10. Y si alguien quiere entregarle su vida a Cristo, hoy es la oportunidad. Pásale corriendo a este lugar. Dios te está esperando. Voy a contar hasta 10. Y de ahí ya no me hago responsable de nada. A la una. Amada persona que estás ahí, necesitas pasar. A las dos. Dios le bendiga. De ahí ya no diga, no, es que no nos hablaron de Cristo, no. Hoy es la oportunidad. Bajándome de aquí, nadie me diga, ore por mí por esto, porque yo no voy a orar por nadie. Hoy es la oportunidad. Yo ahorita quiero orar por ti. Ahorita es el momento. Tres, pásale a mi hermano querido. Cuatro, pásale corriendo, amado. Dios lo está buscando. Que no te detenga el temor. Hay mucha gente que dice, ay, es que yo tengo mi religión. Ay, es que yo soy de esta iglesia. Ay, que yo soy de esto. No importa. Cinco. Dios lo bendiga. Dios bendiga a los caballeros. Dios bendiga. Los que no conocen a Cristo. Los que nunca han estado en una iglesia, pásenle. Seis. Yo dije que iba a contar hasta 10. Siete. Donde quiera que estés, pásale. Jesús te ama. Ocho. Después del número 10, ya no soy responsable. Tú eres responsable de tu salvación. Nueve. Oh, Dios bendiga. Pásale corriendo. Y 10. Voy a orar por ustedes. Levanten sus dos manos al cielo. Porque los voy a presentar ante el Creador, ante el Rey de los cielos, ante Jesucristo, el Creador del universo. Yo quiero que todo el pueblo repita conmigo esta oración. Repitan conmigo en voz muy fuerte, en voz alta. Porque su nombre va a ser escrito en el libro de la vida. Amigo mío, Dios te va a cambiar. Dios va a transformar tu vida. Dios tiene planes para contigo. No has podido con tu fuerza, pero Dios sí puede por ti. Repitan conmigo esta oración, todos los que están aquí enfrente, en voz muy alta. Señor Jesús, en esta noche te entrego mi vida y mi corazón, y te acepto como mi único y verdadero Salvador personal. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Lávame con tu sangre y ayúdame, Señor, a dar frutos dignos de arrepentimiento. Gracias, Señor, por aceptarme. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Amén.